Hay que tener cuidado en los jaripeos, vean por qué se los digo. Fuertes críticas para un animador porque estando el jinete en dificultades, pedía que nadie se metiera. Él mismo tiene un mensaje y vea nada más. Todos pensaron que el toro atacaría al ganadero adentro del cajón, pero no le cambies. Esto y más en las noticias más relevantes de la semana. Este bloque informativo es presentado por Rancho La Herradura, la pura lumbre, fuego. En redes sociales llueven críticas para un animador de jaripeos conocido como el Gallo de Hidalgo. Y es que narraba una jugada en Acayuca, estado de Hidalgo, en el ruedo. Niño Maravilla de San Mateo le hacía los honores al toro, Farolito de Rancho Barriga. La crítica es cuando el jinete se encuentra en dificultades y el animador pide que nadie se meta. Después, sí pide ayuda para el jinete. Emociones encontradas, la narración tiene que ser mejor y la adrenalina hace lo suyo. El gallo analizó su papel. Dará un mejor desempeño la siguiente ocasión seguramente. El mismo tiene el siguiente mensaje. ¿Qué tal, mis amigos? Con el gusto enorme de saludarlo, su amigo Gallo Hidalgo. Y bueno, pues dando la cara a todos los medios de comunicación, a todas las redes sociales, y agradezco a la número one, Jaripeo Extremo, Los Adictos al Peligro, una empresa, una cámara, una página que siempre se muestra ni a favor ni a contra, siempre en lo mejor de los casos. Hoy por este medio, muchachos, bueno, pues antes que nada, quiero decirles el punto de vista de esta monta que se suscitó en el estado de Hidalgo el día 5 de octubre. Entre nada más y nada menos, el Niño Maravilla, que yo aprecio mucho, él lo sabe, estamos en comunicación con él. Es un jinete profesional, de lo mejor que tiene el estado de Hidalgo, y le tocó por allá montar el toro, el Farolito del señor Ariel Barriga. Y bueno, pues hay muchos comentarios, muchachos, la verdad que uno como animador, déjeme decirle que se apasiona, uno lo hace con pasión. Cuando uno lo hace con pasión, te entregas y mucho. Sale el toro muy voltero, muy rápido. Yo estaba consciente y sabía que el Niño Maravilla, lo he visto, se ha recuperado de montas así. En esta ocasión estaba perdido, pero él le seguía luchando y muchas veces hemos puesto de pie muchas plazas, incluso cuando él anda perdido y se llega a acomodar. Yo decía, no se metan, déjenlo solo, a lo mejor tuve un error, somos humanos, sí me puedo equivocar. Y le mando un saludo también a toda la gente, si ustedes piensan o gente que se ofendió, pues una disculpa, no hablemos de humanidad, yo ante todo soy un ser humano, soy un padre de familia, soy pues una persona, la gente que de verdad me conoce sabe quién soy, mucha gente que opina por opinar y también respeto sus opiniones. Yo creo que esta tarde es de aprendizaje, vamos a aprender muchísimo, nadie nace sabiendo. También valoro los comentarios de animadores ya muy grandes ya en este medio, más bien con mucho tiempo. Les agradezco también sus muestras de apoyo, también les agradezco sus comentarios. Y bueno, y a toda la gente del estado de Hidalgo, nadie es profeta en su pueblo, mis amigos, a todos también, a toda esa gente que también nos tira, pues les mando un saludo, si ellos son perfectos, pues adelante. Yo no, su amigo Gallo Hidalgo, dándole la cara por este medio, Jaripeo Extremo, muchísimas gracias. Todas las versiones tienen que ser escuchadas, y la del jinete Niño Maravilla, claro que tiene lugar. Por cierto, el jinete se encuentra bien, y él comenta lo siguiente. A toda mi gente que nos ve a través de las redes sociales, reciban un gran saludo de su amigo Niño Maravilla de San Mateo. Nada más para aclarar dos puntos. El primero, pues, mi estado de salud, penitencia y mi flaquita no pasó a mayores, nada más unos cuantos golpes, pero de gravedad, pues no pasó nada. Otro punto con respecto a la polémica que se hizo con la ganadería, pues en lo personal yo me ahorro mis comentarios porque yo siempre lo he dicho, cada persona es responsable de sus actos, de lo que hace y de lo que no.
Yo no soy Dios para juzgar ni para ni mucho menos para criticar. Ya mejor que queden ellos y que no queden mí. Lo que sí, un servidor y mi palomilla, los de la S, nos descartamos de volver a montar la ganadería, más que nada por integridad de uno como jinete. Y pues le agradezco a Jaripé Extremo que nos dio la oportunidad de estar en este video y pues muchas gracias por tanto apoyo. Saludos y bendiciones, mi gente. En Colusa, California, Estados Unidos, jugaba H3H. El toro Puños de Gloria Jr. tumbaba al jinete cuando de pronto todos pensaron que el animal atacaría al ganadero adentro del cajón, pero fue todo lo contrario. Algo difícil de creer. Poches lo agarró de la gamarra y el público quedó sorprendido porque esto pudo haber sido muy diferente. Como sabemos, el papel en un jaripeo a la hora de la acción, solo toro, jinete, caporales y payasos de choque. Nadie debe intervenir, es riesgoso. Vean por qué se los digo. Esto sucedió en diferentes jaripeos con Rancho El Trébol, uno en Tehuitzingo, Puebla, y el otro en Ciudad de México. ¡Hay que tener mucho cuidado, señoras y señores! Se brincó un toro a los límites del ruedo poniendo en riesgo a algunas personas. Lo bueno fue que nadie salió perjudicado, cosas que no están planeadas. Pero es que no subestimemos los reparos de estos animales, que como vemos, fácilmente pueden hacer esto y tomar por sorpresa a varios. Se vivió un torneo en el estado de Michoacán. Varias ganaderías de diferentes estados se dieron cita. El lugar, San Ángel Churumucapio, Michoacán. Exigente para este tipo de eventos. Quien ganara el primer lugar fue Rancho El Rosario de Pepe Solórzano de Ciudad Guzmán, Jalisco, con su toro El Centenario y el jinete Abelito de la Estación. 50 mil pesos fue el premio. Y al siguiente día, en otro torneo en el estado de Colima, Rancho El Rosario también se llevó el primer lugar, 50 mil pesos de premio también, con su toro 101 dálmatas y el jinete Cachorro de Colima. Vaya manera de hacer equipo con los jinetes, y no se diga a la hora de escoger sus ejemplares. Un trabajo bastante dedicado en el rancho, reflejado en estos torneos. Y el mismo domingo participó en Zapotlán el Grande, en otro torneo con su toro Trapasueños y el jinete Abelito de la Estación. Ahí un segundo lugar. ¡Qué buen fin de semana para Rancho Rosario! Una ganadería nueva que apenas lleva 6 meses en el mundo del jaripeo y ya obteniendo buenos títulos. ¡Muchas felicidades para Rancho El Rosario! A través del bloque informativo, los saludos a su amigo Pepe Solórzano de Rancho El Rosario de Ciudad Guzmán. Aquí para agradecer a todos los amigos empresarios que nos invitaron a distintos torneos el fin de semana pasado. Con este toro jugamos en el Rey de Oro, aquí en Ciudad Guzmán, Jalisco, teniendo el segundo lugar en Grapa con nuestro jinete Abelito de la Estación. Con el toro del Centenario nos llevamos al primer lugar en modalidad de lazo con nuestro jinete Abelito de la Estación. Obteniendo el primer lugar en el torneo con nuestro toro 101 dálmatas. Muchísimas gracias a los empresarios y también a los colegas allá, que tienen muy buenos toros también. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Este bloque informativo fue presentado por Rancho La Herradura, La Pura Lumbre, Fuego.